¿Quién dijo indigno de ser humano? Por lo general, las personas, a simple vista, no muestran lo terribles que son en el fondo. Yo solía compararlas con una vaca pastando tranquilamente que, de repente, levanta la cola y descarga un latigazo fulminante sobre la mosca que gira en torno a ella. Yo creía que mi vida, como la de todos, era una absurda y anodina desgracia sin ninguna licencia hasta que llegó él, la persona con la que quiero pasar el resto de mis días. No es que sea la persona a cuyo lado quiera envejecer, al contrario, a su lado anhelo rejuvenecer interiormente cada día, aunque el físico se vaya deteriorando. Desde que lo conozco, mi vida ha dado un vuelco. Es la persona más hermosa del mundo. Su alma tan pura, su rostro sereno, su mirada llena de esperanza. Así que he decidido firmemente rebelarme contra el destino que me deparaba la voluntad de mi autor, quien nos tenía reservado a ambos un trágico desenlace. Sus abrazos cálidos, su sonrisa, sus besos, sus acogedoras manos, su hermoso cuerpo, amo todo en él. Incluso las que él considera imperfecciones, yo no puedo evitar admirarlas. Le repito todos los días lo hermoso que es y la luz que transmite, mientras todavía habita en mí una imagen destructiva y amarga que me descalifica incesantemente y me repite, indigno de ser humano. Pero al ayudarme a quererme, abre en mi interior un horizonte de esperanza y siento que ese cariño que me inculca no se detiene en mí, sino que se irradia a los demás. Es un regalo de la vida encontrar personas que nos desvelan la dignidad y belleza que los humanos llevamos dentro. Amándolo a él, me amo a mí y a los otros. Jamás truncaré esta corriente de vida.